Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de algunos conceptos básicos para poder entender la estadística, en este caso la estadística descriptiva. Para empezar, tenemos que saber qué vamos a medir o qué podemos medir y también cómo se nombran este tipo de cosas que nosotros podemos medir, ¿no? Es decir, la estadística cumple una función que es poder evaluar, poder darnos información para hacer inferencias sobre algún fenómeno, para describir a algún factor dentro de la población, de una muestra. Y entonces, en ese sentido, primero tenemos que saber qué es lo que vamos a medir o qué podemos medir y de qué forma. Bueno, de manera muy general, vamos a ir explicando diferentes conceptos para ello. Por ahora es importante como aclarar dos conceptos básicos que se utilizan mucho en la cuestión de el acercamiento a la obtención de esta información. Esto puede ser tanto en una investigación, tanto en un experimento, como al acercarnos al hacer una evaluación psicológica de cualquier tipo. Siempre tenemos que ser muy conscientes de que hay algo que queremos evaluar, queremos encontrar qué está causando algo que nosotros queremos mejorar. De manera general podemos hablar de dos tipos de variables. Uno, las variables independientes y dos, las variables dependientes. Las variables independientes, de manera muy sencilla, podría ser aquellas variables que tienen un efecto sobre otra variable. Y esta otra variable sobre la que se tiene efecto es la variable dependiente. Un ejemplo muy sencillo. Yo quiero saber, por ejemplo, hoy me siento triste, ¿no? Quiero saber por qué me siento triste. Mi variable dependiente es aquel hecho que quiero analizar, que no voy a manipular así, que no voy a evaluar, o más bien que no voy a manipular. Sin embargo, necesito encontrar la causa de por qué estoy triste o por qué estoy feliz, también pudiera ser, ¿no? La variable independiente es la felicidad o la tristeza, es decir, está siendo causada por algo, está teniendo un efecto de otra variable u otra serie de variables, porque de hecho la mayoría de las veces los fenómenos son multifactoriales, no solo una sola variable afecta esta variable dependiente, sino que pueden ser muchas, pero digamos que a nosotros nos interesa analizar una solamente. Las variables que pueden estar teniendo un efecto pueden ser, ah, pues porque saqué cero en la materia, ah, pues porque me peleé con el novio o con la novia, ah, es que me peleé con mi mamá, estoy triste porque no tengo dinero, o estoy feliz porque me gané la lotería, ¿no? O estoy feliz porque me saqué 10 en la materia de estadística. Entonces, bueno, no sé si eso, yo espero que eso les dé felicidad, pero es decir, este fenómeno está causando que yo sea feliz. Entonces, la variable independiente serían estas variables o estos factores que les mencioné que están haciendo que yo sea feliz o que sea triste. Y por consecuencia, esto que yo sea feliz y triste, estas son mis variables dependientes. Estas dependen de las otras variables, dependen de lo que estén causando las otras variables. Estas variables independientes pueden ser, en estadística, pueden ser variables predictoras, pueden ser variables que correlacionan, pueden ser variables que describen, ¿ok? O sea, puede ser que yo solo diga, hay una relación entre que esté feliz y haberme sacado la lotería, pero puede ser también que yo, con base a una estadística robusta, pueda decir que efectivamente, si me saco, o las personas que sacan lotería van a ser felices, ¿ok? Es un ejemplo muy burdo, pero es una manera de entenderlo. Ahora bien, hay que entender que hay niveles de medir las variables. No solo es comprobar causa y efecto como tal en estadística, sino tenemos que ver qué tipo de variable es. Es decir, recuerden que si estamos hablando de estadística, estamos hablando de cuestiones numéricas o bien de categorías. Me explico. Los niveles de medición de una variable puede ser, o una variable puede medirse como a nivel categórico como a nivel continuo. Es decir, una variable se mide a nivel categórico de manera muy sencilla. Nosotros podemos clasificar las cosas, los fenómenos, los objetos en categorías. Por ejemplo, las frutas son una serie de categorías. Es decir,
naranjas, mandarinas, manzanas. Bueno, ahí tenemos una serie de frutas. De entrada, pues es solamente eso, una clasificación, ¿ok? Pueden ser de deportes, también puede ser puede ser solamente fútbol, básquetbol, fútbol americano. Solamente estamos analizando categorías. Esto es un tipo de clasificación cualitativa, porque no tiene un valor por sí mismo, ¿ok? Ok, entonces, dentro de las variables categóricas, nosotros hablamos de variables nominales. Las variables nominales son precisamente cuando tenemos dos factores, dos objetos que nosotros queremos evaluar, pero que uno no mide, no tiene un valor mayor que otro, sino que están a un mismo nivel. Por ejemplo, una de las variables más comunes nominales es cuando estamos evaluando o investigando algo, es cuando queremos clasificar hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esa es una variable nominal. Uno no vale más que otro. Entonces, solamente es una clasificación y es una clasificación nominal. Si solo lo dejo en dos valores, tanto a nivel cualitativo como a cuantitativo, hablaré de una variable binaria, ¿no? De dos valores. Ahora bien, también puede ser en el mismo ejemplo los deportes, por ejemplo, en donde yo estoy clasificando los diferentes deportes. No estoy diciendo que uno valga más que otro, sino los estoy clasificando de manera nominal. Es decir, quiero saber qué deporte practicas para comprender quiénes son más felices, y los que juegan fútbol o los que juegan básquetbol. Un ejemplo muy burdo, ¿no? Porque la felicidad es muy compleja de definir para ser investigada, ¿no? Entonces, esa es la variable nominal. Ahora bien, dentro de estas categorías sí pueden haber cosas que sí tengan un valor, que una valga más que otra, ¿no? En esta clasificación. Es decir, que yo sí pueda ordenarlas de acuerdo a su valor. Cuando yo ya las puedo ordenar y las ordeno con base a su valor, entonces ya estoy hablando de variables ordinales. Las variables ordinales, entonces, son variables que podemos clasificar de acuerdo a su orden. Una de ellas, por ejemplo, es la calificación. Si yo hago un test de estadística ahora, tendré gente que saque, espero que no cero, pero que puede sacar 10 sobre 100, o unas personas que saquen 80, y otras que saquen 90, y otras que saquen 100, y entonces yo las puedo ordenar de menor a mayor o de acuerdo al peso que tenga. Aquí estoy hablando de variables ordinales. Realmente tengo un valor. Espero que hasta aquí vayamos bien. Ahora, lo segundo o el segundo tipo de medidas o manera en que se pueden medir las variables son las variables continuas. Ya tenemos como esta parte cualitativa, que son las categóricas. Y aquí vamos a encontrar las nominales y vamos a encontrar a las ordinales. Ahora bien, también podemos evaluar de manera en las variables o pueden tener un nivel de medición continua. Y ahorita les voy a explicar a qué se refiere. Para comprender las variables continuas, imaginemos que tenemos una escala, ¿no? Una escala del 1 al 5, una escala del 1 al 10, una escala del 1 al 7, etc. Digamos, ya tenemos esta escala. Una variable continua es aquella variable que puede tomar cualquier valor dentro de esta escala. Es decir, tengo una escala del 1 al 5. Bueno, yo puedo escoger el 1.5 y ahí esa es una variable continua. O puede tener un valor de 1.5. Tú no puedes, si yo te pregunto cuántos hijos tienes, si tuvieras hijos o si tienes hijos, tú no puedes decir tengo 1.5 hijos o 2.5 hijos. Ahí no puedes agarrar un valor dentro de un continuo, sino que tienes que agarrar un valor entero, y ahorita vamos a hablar de eso. Muy bien, entonces, de manera general, esa es una variable continua, pero las variables continuas también pueden, o esta clasificación también se va subdividiendo. El primer tipo de variable continua que vamos a encontrar, la variable de intervalo. Esta es una variable en donde aquí dentro de este intervalo los valores valen lo mismo uno entre un uno y otro valor dentro de la escala. Por ejemplo, ustedes cuando de repente les hacen unas preguntas o cuando hicimos el pequeño test o el test
sobre las matemáticas. Es decir, en una escala de Likert del 1 al 5, donde 1 es bueno, nada, o 5 es mucho, por así decirlo, aquí lo que encontramos es que entre 1, si tú pones entre 1 y 2, hay el mismo valor que es 1 que entre 4 y 5. Aquí tenemos una variable de intervalo. Que esto, aquí vamos a encontrar esas variables, las podemos medir en este nivel, por ejemplo, en este tipo de test o en este tipo de encuestas. El segundo tipo de variable continua es la variable de radio. Es muy similar a la que hemos hablado ahora, en donde una escala tiene el mismo valor, pero aquí la diferencia va a ser que sí vamos a tener un valor de cero. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de temperatura en una escala, Ese recuerdo de ese amargo amor. no, también tendríamos que considerar que existe un cero, que existe una temperatura cero e incluso que existe temperaturas menos cero. Acuérdense, el intervalo tiene el mismo valor, pero no necesariamente siempre tienen que ser valores enteros. Cuando hablamos de una variable que es una variable continua, pero que